Bien. ¿Lo sintió? Ahí está. Entonces, vamos a... Yo, ¿te pongo tú? ¿Yo hago eso, Fosa? No. Ya estás pálido, Álvaro. Sí, es muy fuerte. Nada de eso, ¿no? No hago nada con el mano. ¿Qué es eso? Quiere decir que lo estás como entrando, como si lo estuvieras equilibrando, pero le estás manteniendo la homeostasis. Es un desequilibrio dentro del equilibrio. A partir del ombligo. Del ombligo, estás del centro energético. Y no hay fuerza. No lo atraigo, lo siento que se cae. Sí, se lo desvanece. Solo la dirección. ¿Lo sentió? Transmite para nosotros. Está bueno porque está bajando la energía. ¿Tu energía? Respira. La energía muy fuerte. Ok, bien. Rico. Bien. Muy fuerte, muy bueno. Tú, conozco yo, vamos los dos. Sí. Sí, sentí, muy rico. Uno. Para mí, en primero fue un ojo de nuestro seminario. Gracias. Una persona tan importante. Muchísimas gracias. En relación al esclarecimiento médico tan evoluido como persona, y yo no esperaba que allá tú estuvieras, pero fue muy muy importante porque había una persona para avaliar en serio lo que estaban haciendo. Okay. Sobre Kyosho, sobre terapia, sobre energías, sobre el samurai, la vida, y me encantaría mucho si pudiera dar una ¿cómo se habla? Mi sentir en ese momento. Para mí fue un placer estar en tu lugar, ahí con ustedes, con todos los que estuvimos. Y fue una parte donde, como energía, como tú lo sabes hacer, y me encantó lo que vi, esos puntos, esas formas de hacer todo lo que nosotros estamos logrando en cada momento, y que tú estás haciendo esa parte, es algo que yo, por ejemplo, he estudiado durante muchos años, que es para la sanación. Y todo está en grupo, están en grupo, se forman, se hacen, y eso me encanta. La forma en que tú tienes para darlo, porque tú lo das a través de una experiencia para salvaguardar a un ser que quiera agredir al otro. No lo agredes, sino lo llevas a equilibrarlo. Obviamente hay que contenerlo de la forma en que ustedes lo saben hacer, que obviamente hay que tranquilizarlo de esa manera, pero... Y al final de la historia haces algo bueno, porque esa persona no sabe ni siquiera por qué está agrediendo. Su agresión viene de mucho más atrás, desde casa, de familia, de lo que ellos viven. Y tú, a través de lo que tú les enseñas a todas las artes marciales con las que tuvimos de patadas ese día, que fueron tres diferentes escuelas, y las tres diferentes escuelas estuvieron al unísono, eso fue lo padrísimo. Todos ellos, los 35 personas que estaban ahí, estaban fascinadas con la experiencia, con el sentir, pero sobre todo por lo que tú transmitías del amor. Y eso es algo que la gente normalmente no entiende. Creen que es enseñarles un arma para protegerse. Tú no. Tú les enseñaste a amar al otro a través de tranquilizarlo, a través de
equilibrarlo y de tenerlo en contacto con el amor de Dios, de alguna manera. Que es algo de lo que yo hago normalmente aquí en las terapias, a lo que me dedico como quiropráctico, homeópata, osteópata. Y entonces, de alguna manera, eso me ayuda muchísimo. Yo hago los puntos, pero para relajar, para quitar enojo, furia, todo lo que empieza a generar miedos. Y tú lo haces para aquel que ya está furioso, ¡pum!, darle el bajón, ponerlo en equilibrio. Me encanta. La practicidad del kyosho para contener, y como una arte de pelea sin molestar a la persona. Por eso tenemos eso ahora en la policía, en los grupos de operaciones especiales, en Armenia. Hoy me encantó que hubiera ahí gente de eso, de la policía, aprendiendo esta práctica, que es maravillosa. El kyokso es como tranquilizar, como ubicar a la persona o al momento en que hay una agresión. El kwatsu, que es lo que yo hago, el kwatsu lo utilizaban mucho los samuráis para cuando venían de esas guerras, de esas batallas, y por medio de esos puntos de activación o desactivación del dolor podían restablecerse otra vez. Y algunos definitivamente los reanimaban al punto de cuando estaban a punto de morir. Un paro cardíaco, cosas como esas. En esos momentos, con esos puntos, como los que enseñaste todo ese día, puedes reactivar a alguien. Como el que enseñaste con las piernas, que le apretabas ahí y reactivas. Como el que explicaste muy claro del punto que está en la parte cerca del ano, que ayuda muchísimo a activar a la persona y a sacarlo de ese shock. Eso es lo padre, o sea, aún que esa persona está entrando en un colapso porque a lo mejor se tuvo que someter para poderla tranquilizar y que se esté colapsando, tú le reanimas, tú le reavivas para que esté bien. Y eso está padre. Y eso es una conexión del ser. Verdadero sentido de Kyosho, como mi maestro Casterdam, como mi padre, parte de Kyosho, lo dijo. El Kyosho es la arte de como un guerrero branco. Para el amor, para el bien. Para transmitir el amor. Exactamente. Entonces, el kyosho es para las personas que realmente necesitan de él. Para que pare la violencia. Exacto. Para que cuide de su salud, para que se vibren en una frecuencia alta. Alta. De todo esto para transmitirlo a las personas. Fíjate que las fuerzas especiales, que militares, que policías y demás entren en esa frecuencia alta. Y una frase que voy a llevar para mi vida toda, que aprendí en México, es: yo soy tú y tú soy yo. Qué padrísimo. Entonces, y así es, hermano. Gracias. Somos uno. Sí, gracias. Al contrario, gracias. Un placer, hermano. Con todo cariño y todo amor. Es un placer tenerte en casa. Igual. Y en casa, literalmente. Esa es tu casa. Muchas gracias. México, esta casa. Ese gran hermano que dices que nos está haciendo favor de filmar, es un gran hermano mutuo, te lo presto un rato, no te lo lleves, sí, claro. Pero acá está, con mucho gusto. Van en Brasil. En tenemos que ir a Brasil, tenemos que ir a Brasil, y sobre todo que tu papá todavía tiene un restaurante que nos fascina a nosotros los mexicanos. Sí, ok, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Vale. Que Dios te siga bendiciendo. Namaste. Namaste. Namaste.